Good evening. Hello. Hello, teacher. How Really are you? Do you feel better? Okay. Tome agua and drink and put some lemon and put a little Me. No. honey, Honey. and lemon honey, stir it and drink it, but more lemon than honey. I break. No. Tomar sería Drunk. como drunk. I drank only honey. But only honey is not you have to mix it with lemon in water, like a lemonade. Hello, Claudia. And try to find in El Salvador you have a bálsatos, which is like a syrup made from balsam from El Salvador. That's the best. That's the cough syrup I ever had. O sea, para la tos, el mejor jarabe para la tos. Se llama Como Balsatos, está hecho de bálsamo El Salvador. Aquí no he encontrado, aquí en Panamá no he encontrado el jarabe, pero venden las, ¿cómo se llama? Las pastillas, y eso es lo que tomo. Balsatos. Me ayuda un montón aquí, porque pero allá en El Salvador sí venden el jarabe de Balsatos. Es un botecito de diferentes verdes con rayas rojas y verdes. Lo voy a buscar. Yo he tomado Ambroxol, más o menos me ha ayudado un poco ese Es día. mejor que eso. Oh, Es que sí. el Ambroxol lo que hace es que le seca y le deja adentro. El Balsatos hace que lo expulse. Ah, ya. Lo buscaré, teacher. O sea que el Ambroxol como que le cristaliza. Entonces eso obstruye los bronquios. Digamos que tiene efectos adversos. Entonces, el que mejor les funcionaba a mis hijos era ese. Y lo más chistoso es que es el jarabe más barato que existe en El Salvador. Balsa, ¿quién me dice que se llama? Balsatos. Balsa Ya le voy a enseñar dos. porque ya encontré la caja. Ah, Que me hacía estorbo la caja demasiado grande y la saqué. Y dejé las pastillas solas, pero aquí dejé la casa. ¿Ves? Es esta. No se ve. no. Pero ahí medio. Pero más o menos ya no logré distinguir cómo es. Le voy a tomar la foto y se lo voy a mandar al WhatsApp. De acuerdo. Gracias. Vaya. But I can speak little. Okay, I know. I listen. Drink more water. The water Okay. helps. Thank you.
You're welcome. Ya hay cuatro. Pero estamos bien temprano. Estoy emocionada porque este material que vamos a ver ahora se los he preparado yo. O sea, no es material de la plataforma. En la plataforma ya ustedes, yo creo que ya terminaron todos, porque de ustedes no me mandaron a nadie reportado de que no había llegado al 80%. Fuimos un buen grupo. Sí, son muy buenos estudiantes. Y les toca pesadito, porque me imagino que agarraron esta hora porque vienen de trabajar, la mayoría, o de estudiar. Sí, porque por ejemplo en mi caso, por eso tomé este hora. Yo estoy una hora más atrás que ustedes, o sea, más adelante de ustedes. O sea, que cuando ustedes son las 8, aquí son las 9. O sea, que ustedes terminan a las 9, yo termino a las 10 y tengo otro grupo después. O sea, que termino a las 11. A las 11. ¿Y debe levantarse a qué horas? Siempre me levanto a las 5, 5 y media. Ya tiene una rutina. Sí, es que a esa hora me voy a ver mis plantitas y es que me gusta regarlas, cuidarlas, verlas, ver si tienen gusanos, ver si es todo eso en la mañana antes de que salga el sol. Porque ya cuando hay demasiado sol me entro, porque aquí el sol es esperante. O sea, aquí hace mucho más calor que en San Miguel. ¿En serio? Es que como estamos más cerca del Ecuador. Exacto, Entonces y nos pega también más directo el sol. Y como es un país más grande que El Salvador, pero es delgadito. Entonces tenemos costa a un lado al otro. Y entonces es como más caliente, más húmedo, como más. Bueno, aquí a mi casa supuestamente, y estamos algo estamos supuestamente algo alejaditos del mar, pero tal parece que no es mucho, porque todas las mañanas me amanece el carro lleno de salitre. ¿En serio? Entonces hay demasiado, o sea que llega la brisa del mar, ¿no? Pero eso les ha mejorado mucho a mis hijos con respecto, porque mis hijos allá en El Salvador eran asmáticos, o sea, pero alérgicos asmáticos. Entonces, les ha mejorado bastante lo de la alergia, porque, ¿cómo se llama? Por el clima. Por el salitre. Es que, acordate que, ¿qué es lo que te dan para que te limpies las narices? Agua con sal. Exacto. Solución salina. Solución salina es agua con sal. Exacto. Entonces ellos viven respirando aquí agua con sal, así que así que estamos bien. Sí. Así que hoy sí ya vamos a empezar. Okay, let's start then. Well, good evening. Vamos a empezar. Hoy es el último lesson, the last session with you. Well, I hope that we can be together for the next, that will be module 3. Espero que estemos juntos para el próximo, que sería el módulo 3. Así terminan ustedes principiantes, en el próximo módulo terminan principiantes. Y entran a preintermedio, creo que se llama, ¿verdad? Y en ese son 3 módulos también, y después entran a intermedio, y así, poco a poco, van avanzando. No dejen de hacer siempre su esfuerzo,
Y por cualquier cosa, tomen mi teléfono y si necesitan alguna, algo que no entienden o algo, o sea, media vez ustedes me tienen una vez como profesora, me tienen como profesora de por vida. Siempre, siempre estoy disponible, ¿verdad? Bueno, imagínense que hay unas alumnas de El Salvador que las tuve cuando ellas estaban en bachillerato. Esas eran niñas de que cuando las conocí tenían 16, 17 años. Y ahorita ya son mujeres de 30 y pico de años y yo sigo siendo su teacher. Así que de mí no es fácil que se liberen. Ok. ¿Cómo lo prometí? Vamos a ver primero qué es un adjetivo, ¿verdad? Entonces, an adjective is a word or phrase naming an attribute added to or grammatically related to a noun to modify or describe it. O sea, el adjetivo es una palabra o frase que está nombrando a un atributo que se agrega o está gramaticalmente relacionado a un nombre para modificarlo o describirlo. Eso es, en términos generales, un adjetivo. Entonces, aquí, por ejemplo, el adjetivo es el que está ahí así como en moradito. The greenhouse. ¿Verdad? Ahí está agregado al nombre. Y cuando dice the house is green, ahí lo han está gramáticamente relacionado al nombre. Y está describiendo cómo es la casa. ¿Verdad? En ambas ocasiones es un adjetivo. Pero en uno está agregado al nombre, o sea, lo está modificando directamente, y en el otro solo está describiéndolo, pero después del verbo to be, ¿verdad? O sea, está agregado gramaticalmente, relacionado. Estoy sacochando los plátanos. Sí. ¿Y qué es lo que va a hacer con los plátanos salcochados usted? A las 8:05 iba a calentar, 20 minutos. ¿Será que va a ser empanada? Ahí me fascinan las empanadas. Bien, entonces, ejemplos de adjetivos. Comfortable. Repeat after me, comfortable. 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 Convenient. Dangerous. 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 Dark. 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 Bright. 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 Expensive. Expensive. Spacious. Spacious. Huge. 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 Small. Small. Inconvenient. Inconvenient. Modern. Modern. Noisy. 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 Private. Private. Safe. 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 ¿Alguno de estos que usted no entienda qué significa? Bright. Bright es como brillante. Bright es brillante. ¿Se puede referir a una idea o a un objeto? O sea, usted puede decir a alguien, ah, tienes una idea brillante. Ah, that's a bright idea. ¿Ok? O puede usted decir, that's a shiny bright day. O sea, que está soleado y brillante el día. ¿Verdad? O también puede ser algunos zapatos que los han dejado bien lustraditos, entonces que están bright, ¿verdad? Y what is the mean hue? ¿Perdón? What is the mean hue? Hue. Hue, eso es enorme. Hue. Enorme. O sea que está grande, ¿verdad? Big.
bigger, the biggest. A huge es enorme. ¿Cuál sería la diferencia para utilizar big? Bueno, digamos, si tú ves, qué sé yo, puedes decir que un pez espada es grande, pero que un tiburón blanco es más grande, o sea, bigger, más, bigger than el pez espada, ¿verdad? Pero después ves una ballena y decís que una ballena es huge, enorme. O sea que cuando decimos biggest o bigger, estamos comparando. Exacto. Bueno, que siempre compararía. Sí, son comparaciones. Esos son grados de comparación. Cuando usted dice, ajá, bigger than, el huge ya es enorme, o sea, enorme. Ajá. Por ejemplo, la Tierra podemos decir que es como más o menos, no es tan ni grande ni pequeña. Pero hay unos soles que dicen que están por Alfa Centauri y todo eso, que esos son enormes, son más grandes que todo lo que es el sistema solar. Uh-huh. Entonces son huge, enormes. Uh-huh. Es cuando uno se adjetivo. Siente chiquito, ¿verdad? Sí, adjetivo. Bien. Estos modifican el nombre. Nombre. Ajá. Modifican el nombre. Entonces, el nombre puede ser una persona, una cosa, un animal. Exacto, un animal, exacto. Todo eso puede ser un nombre. Uh-huh. Entonces, vamos a leer primero esto. The usual order of adjectives. El orden usual de los adjetivos. Sometimes there is more than one adjective in a sentence, and there is an order they must be followed. You won't always find them all in one sentence. Mira, algunas veces hay más de un adjetivo en una oración y hay un orden que deben de seguir. No siempre lo va a encontrar todos en una sola oración, pero es muy probable que sí se encuentren, ¿verdad? Yo ya he hecho oraciones con todos. Y es más que todo para acordarme del orden. O sea, hice una oración como de base, que los tuviera todititos, y entonces cada vez que necesito saber el orden de una de estas, me acuerdo de esa oración, y entonces digo, primero tiene que ir tal cosa, después tiene que ir tal otra, después y así. Entonces, pero en esa oración... Y ese orden es, así tienen que ser. Ese es el orden que deben de estar. De ley, o sea, digamos. O sea, de ley, o sea, es una ley. O sea, esto es, así es gramaticalmente correcto. Entonces, lo primero que van a encontrar es una opinión. O sea, usted puede decir si algo está delicious, lovely, nice, cool o lo que sea. Después size, o sea, qué tamaño tiene. Ah, pero primero va el number. O sea, primero va cuántas son, si es uno o si es varios. Pero ese es el que va primero. Este es uno que me encontré ahí en internet, pero el que yo les he armado es este, que es es de los más completos. Entonces, digamos, primero va how much or how many. Entonces, one, three, a lot of, or some. Esos son ejemplos. Después vamos a armar cada quien nuestra propia oración. Después, what is it like? Esta es opinion. O sea, si es beautiful, nice, ugly, clean, expensive, ¿verdad? How big is it, the size? Entonces, little, small, medium size, average size, long. Entonces, what shape is, esto no es todo, o sea, pueden haber más, pero esos son algunos ejemplos de los adjetivos que pueden darse según la categoría, ¿verdad? Después, en la posición 4 tiene que ir el shape. Si es un square, si está round, si es oval, si es rectangular, si es flat. En el número 5 tiene que ir how old is it or the age. Is an old, a new, a modern, an antique, en 1982, ¿verdad? Puede ir ahí. Y después, what color is it? Entonces, if it's pale, light, bright, dark, white.
What's the pattern on it? The pattern es el patrón. Si tiene así como checks. Si es strip, strip son rayas. Plain es que es todo de un solo tono. Flower, si es floreado. Leopard skin, esto es los que parecen así como atigraditos. Ese es leopard skin, ¿verdad? Y where is it from? El origen. If it's French, English, Japanese, Mexican, Chinese, ¿verdad? Cualquier origen. What's it made of? El material. Plastic, cotton, wooden, leather, paper. And what is it? El noun. Esto ya no es adjetivo, sino que el noun. O sea, este nombre es el que van a calificar todos los adjetivos anteriormente. Entonces hay por lo menos 9 tipos diferentes de adjetivos que pueden ir antes de un nombre. Entonces, vaya, por ejemplo, le voy a hacer uno con todas las, cosas. Por ejemplo, yo le podría decir a beautiful long rectangular old dark dark plain Chinese. A ver, silky scarf. Ahí ya los usé todos. Silky no está aquí, pero se puede poner porque es material. Silky es que sea de seda. O sea, silk scarf. Entonces, ahí los ocupé todos. Entonces, con esa oración, yo ya sé el orden en el que tienen que ir las cosas. Y entonces, de ahí yo me guío. Entonces, ustedes pueden ocupar, pueden haber oraciones donde no hayan 9, sino que, qué sé yo, 4. Pero tienen que ser en ese orden, ¿verdad? Primero la cantidad, después, qué sé yo, el tamaño, después, qué sé yo, qué tan viejo es, después así, o sea, lo que sea, pero pueden ser menos, pero en este orden. O sea, este orden se tiene que mantener, el orden es estricto. No necesariamente tienen que estar llenos todos los espacios, ¿verdad? Pero si solo van 2, una tiene que ir primero y la otra tiene que ir después. No se pueden intercambiar. O sea, el orden es absoluto. Pero no necesariamente todas van a ser utilizadas en una oración. Entonces aquí les puse unos ejemplos, ¿verdad? Donde podemos poner en práctica lo de que acabamos de estar viendo, ¿verdad? Le voy a tomar foto y se lo voy a mandar al WhatsApp. ¿Tienen su teléfono a mano? Sí. Porque se lo voy a mandar al WhatsApp para que tengan el orden, porque ahorita me imagino que no se lo han aprendido todavía. Entonces, para que no. Y es una presentación como las otras sí, clases, y lo va a mandar. Sí. Esto se lo voy a mandar, pero como ahorita quiero que hagamos el ejercicio, entonces le voy a tomar la foto, se lo voy a mandar al WhatsApp para que hagamos el ejercicio. Y después yo le voy a mandar la presentación, ¿verdad? Es que si les mando la presentación antes se me van a ir. Es para asegurarme que estén aquí. Tan mala que soy. Is this the last one? Yes. Today is the last day. Okay. Ya no lo voy a secuestrar por más tiempo. Bye. Entonces, ahí están las dos minas de ahorita, que vamos a ocupar ahorita, las dos láminas. Entonces, y aquí, está en desorden. Entonces, lo primero que vamos a tener que ver aquí es, para empezar, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es el nombre? De la primera oración, ¿cuál es el nombre?
shirt. 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 Entonces ya sabemos que esa tiene que ir por último, porque el nombre siempre va a ir por último porque es lo que se está modificando. Entonces escríbanlo ustedes ahí en su cuadernito, pónganlo por último. Entonces, ¿qué dijimos? Según ya les mandé ahí las fotos al correo, al WhatsApp. Entonces, según ese orden, ¿qué tiene que ir primero? The how much or how many. How much or how many. Entonces, ¿cuál sería? El artículo. Entonces iría primero A. Solo A. Yes. Primero va A. ¿Y después qué iría? Beautiful. What is it like? Beautiful, think, porque tiene que decir, ajá. Yes. What is it like? Ajá, beautiful. Beautiful. ¿Y después qué iría? New. New. Uh-huh. ¿Y por último? Cotton. Porque es cotton. El material. Y después okay. Va el que le dije que pasaran por último, que es el shirt. Entonces, sí. Aquí hay cuatro adjetivos. Y mantiene el orden. Beautiful, new, cotton shirt. Ve, si por ejemplo, yo quisiera decir big, ¿a dónde iría? Porque si se fijan, ahí no hay cantidad, ahí no hay, perdón, tamaño. Si yo dijera big, ¿a dónde lo pondría? A beautiful big. Acuérdese que ese de la opinion va antes y después va el size. O sea, how much, how many, opinion and size. O sea que el big iría después del beautiful. ¿Ok? Solo es por darles una idea. Vale, entonces, esos ejercicios los pueden hacer ustedes por su cuenta, ¿verdad? Y después, los podemos comentar o cómo se llama, o si tenemos tiempo al final, regresamos para que los hagamos ahorita, o sea, para que los hagamos y los revisemos en el momento, ¿verdad? Pero estos ejercicios, como se los voy a mandar, ya sea que los hagan después, ¿verdad? O me pueden pedir también la resolución y yo se la doy. Pero si ustedes ya tienen aquí el orden en que deben de llevar y tienen eso ahí, fácil lo van a hacer. Ustedes son bien inteligentes. Vale, entonces ahora, los possessives, ¿verdad? Apóstrofe S es lo que se conoce como Saxon genitive. Entonces, aquí le ponen known as possessive S or genitives or Saxon genitive. Así, por esos tres nombres se le conoce. We use it to show that something belongs to somebody. Lo mostramos para decir que algo pertenece a alguien. Entonces, hay diferentes formas de usar el apóstrofe S. Para los nombres singulares que no terminan en S, se pone apóstrofe S. Para los nombres singulares que terminan en S, solo se les pone el apóstrofe. Por ejemplo, si usted tiene a alguien que se llama Luis, solo se le pone apóstrofe. No se le pone Luis S apóstrofe S, porque ya termina en S, ¿ok? Entonces, para nombres plurales, ¿verdad? Así como boys, lo mismo que yo les dije para el singular, ¿verdad? Que termina en S, solo se le agrega la apóstrofe. Aquí se han equivocado ellos, que dicen que puede ser también ese apóstrofe S, eso es incorrecto. O sea, si termina en S, solo va apóstrofe.
Eso ténganlo claro. Después, para los nombres irregulares que son plurales, como children, ¿verdad? Va apóstrofe S, ¿verdad? Mice, apóstrofe S, ¿verdad? Y, a ver. Lo que usted me preguntaba la vez pasada, el uso de of, que puede ocupar of en vez de apóstrofe S, ¿verdad? Pero a mí en lo particular prefiero decir el Saxon genitive que decir of. Porque yo siento que decir of es como querer hacer como más castellano el inglés. Porque el of es como cuando decimos de, ¿verdad? Uh-huh. Bien, entonces, en los possessive, aquí está cómo es que ocupamos los diferentes, o sea, lo mismo que está allá, está explicado aquí uno por uno y dando ejemplos. Lo mismo que ya vimos ahí en la otra filmina, ¿verdad? Cuando terminan en S, solo se les agrega la apóstrofe. Aquí está lo mismo. O sea, que allá estaba como más condensado y ahí está explicado parte por parte. Entonces, hay diferentes tipos de pronombres, ¿verdad? El personal pronoun, que es el que común que ocupamos, el I, you, he, she, we, your, they, que es el que ocupamos para decir quién está haciendo algo, ¿verdad? El personal pronoun es el que ocupamos normalmente al principio y es el que nos sirve para decir quién es el que está haciendo algo. Y el object pronoun es para decir sobre quién recae la acción. El object pronoun es sobre quién recae la acción. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, could you give me, ¿verdad? ¿Me podrías dar? O sea, could you give me, my lunch? ¿Me podría dar mi almuerzo? Entonces, ese me es un object pronoun. ¿A quién le van a dar el almuerzo? A mí, ¿ok? Entonces, aquí estos son los object pronouns. Entonces, me, you, him, her, it, us, you, and them. Esos son object pronouns, o sea, personal pronoun, quien hace una acción. Object pronoun, sobre quien recae la acción. ¿Se entendió eso? Sí. Ok. Entonces, tenemos possessive pronouns y tenemos adjective pronouns. Ambos. Esto es tanto el possessive pronoun como el adjective pronoun están dando a entender una posesión. Pero en el caso del possessive pronoun es tanto pronombre como posesión. Entonces no requiere de nombre. ¿Ok? Pero en el caso del adjective pronoun, como es un adjetivo, entonces necesita de un nombre al cual va a modificar. Entonces, yo digo my house, my children. O sea, siempre voy a tener que ponerle un nombre al cual me estoy refiriendo. Porque si solo yo digo my, ¿tú qué? ¿Verdad? Siempre necesita de tener un nombre al que está modificando porque es un adjective pronoun. En cambio, el mine, yo puedo decir perfectamente that's mine. Yo puedo decir solo that's mine, es mío. ¿Qué es mío? Es mío. Pero ya no necesita de un nombre, no necesito decir qué es lo que es mío. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Aquí están los tres tipos de possessive. El this is Ruth's car, o sea, apóstrofe S, Saxon genitive. This is my car, aquí está adjective pronoun. Y el nombre al que está modificando. Y this car is mine. Así, si se fijan ahí solo dice mine
Y ya después no necesita ponerle ningún nombre al que estar modificando. Se puede poner antes, pero no necesita ir después. Es más, yo puedo solo señalarlo y decir, this is mine, sin necesidad de decir qué es lo que es mío, solo lo estoy señalando. Entonces, that is Trevor's house. That is his house. That house is his. Aquí les estoy también introduciendo otra cosa que no lo puse ya aquí, pero cuando vamos a señalar diferentes cosas, ya sea estos son cosas que están cerca, los que están a la izquierda son las cosas que están cerca, y lo que están a la derecha son las cosas que están lejos. Lo que está cerca puede ser singular y puede ser plural. Plural. Entonces los de arriba son singulares y los de abajo son plurales. ¿Ok? Pero está singular cerca, plural cerca. Singular lejos, plural lejos. ¿Verdad? Y entonces después tenemos, these are Mary's keys. These are her keys. These keys are hers. Y entonces aquí tenemos, those are Jay and Joe's keys. Those are their keys. Those keys are theirs, ¿verdad? Entonces ahí estamos. O sea que ahí tengo una es primera vez que ves, fue plural, ¿verdad? La última, these keys are hers, no solo le pone her. No, no es solo her, es hers. Fíjese bien, le voy a enseñar, le voy a enseñar, porque aquí está, ¿ves? El possessive pronoun es hers. Oh. El adjective pronoun es her y el object pronoun es her. Pero el possessive pronoun es hers. También aquí ve mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Cuando es possessive pronoun, o sea, el que ya no necesita tener un nombre al cual está modificando, entonces lleva como una S al final. Ajá. ¿Por qué? Así es. Así lo hicieron los gringos. No, los británicos. Sí. ¿Ok? Okay. Bye. Bueno, gracias. Ya sabe. Entonces, ahora estamos con los artículos, ¿verdad? Entonces, lo que son los, hay artículos indefinidos y definidos, tanto en inglés como en español. Entonces, los artículos indefinidos, ¿verdad? En inglés pueden ser a y an, ¿verdad? Pero la diferencia que hay entre el uso del uno y el otro es que a es cuando la palabra a la que me estoy refiriendo comienza con un sonido de consonante. Y ocupo an cuando comienza con un sonido de vocal. Pero que les quede claro, repito, sonido. Porque, por ejemplo, si yo les digo university, ¿qué sería? Usted sabe que se escribe con U, pero ¿le suena a U? University, no suena U. Entonces como usted, que fuera ajá, no ocupa an, sino que dice a university, ¿ok? Entonces, vale, entonces aquí dice, in English the two indefinite articles are a and an. Like other articles, indefinite articles are invariable. You use one or the other, depending on the first letter of the word following the article.
for pronunciation reasons. Use A when the next word starts with a consonant, y fíjense, se lo pongo hasta en mayúsculas, sound, or before words starting in U and EU when they sound like you. Examples: a desk, a student, a church, a hotel. Ahí me faltó a university. Yeah. University. Entonces, use an when the next word starts with a vowel sound or with a mute H. Example, an apple, an umbrella, an hour. Aquí esta H ¿cómo se llama? Muda. Entonces se lee an hour. An hour. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Alguna, sí. ¿Alguna duda? Es el sonido de la siguiente palabra. El sonido. No solo la letra. La escritura, sino que es el sonido. Exacto. Vale, entonces, definite article the. O sea, hoy son los definidos. Los otros son los indefinidos. Estos son los definidos. Entonces, the word the is one of the most common words in English. It is our only definite article. Nouns in English are preceded by the definite article when the speaker believes that the listener already knows what he is referring to. The speaker may believe this for many different reasons, some of which are listed below. O sea que se ocupa el artículo definido da, que es el o la, lo, ¿verdad? Cuando la persona considera que con quien está hablando ya sabe de a qué se refiere, ¿verdad? O que estuvieron hablando anteriormente sobre eso, o qué sé yo, pero ya sabe a qué se refiere. Entonces, estas son las reglas. Estas son las reglas para usar el artículo definido da. Dice, use da to refer to something which has already been mentioned. Ocupa da cuando está refiriéndose a algo que ya se mencionó. Examples: on Monday, an unarmed man stole 1,000 from the bank. The thieves, o sea, están hablando de alguien que robó. The thieves hasn't been caught yet. O sea, todavía no ha sido capturado. ¿Verdad? Pero aquí ya se dijo que alguien robó, entonces ya se sabe que se está hablando del que robó. Entonces, I was walking past Benny's Bakery when I decided to go into the bakery to get some bread. Entonces, into the bakery. ¿Por qué? Porque ya estaba hablando de que iba pasando por la panadería de Benny. Y después decidió entrar a la panadería. ¿A cuál panadería? La de Benny. La de Benny. Ok. Entonces, there's a position available in my team. ¿Verdad? Hay una posición disponible en mi equipo. The job will involve some international travel. ¡Ey, qué chivo! Yo quisiera uno de esos viajes. Yo quisiera que me estuvieran pagando por viajar. Yo tengo un primo que así es. Le pagan por andar viajando. Es más, tengo un amigo del colegio, de los que crecimos juntos, solo que él creció más que yo. Él era bien chiquitito, yo ya es tremendo animal.
el baboso, desde que sale de la puerta de su casa, va ganando. Él es médico, pero él es médico de crucero. Le pagan todo, le pagan todo, anda visitando todo el mundo en los cruceros y le pagan desde que sale de su casa que va para el viaje. ¿Verdad? O sea, que gana súper bien y anda disfrutando. ¿Verdad? Pero también se expone, ¿verdad? Porque yo le tengo respeto al mar, usted ya después de ver un montón de videos de eso. Ah, sí, pero hasta ahorita nunca le ha pasado nada. Y va, gracias a él. Él lo disfruta. Él lo disfruta. Y sí, gana. No, sí, es bonito. ¿Verdad? Solo que eso sí, o sea, no vayan a creer que solo es fácil decir, ah, yo quiero ser doctor de crucero y ya estuvo, ¿no? Ellos tienen que recibir un montón de capacitaciones, o sea, que ellos casi reciben capacitaciones como que fueran siempre cosas de tripulación y cosas así. ¿Verdad? O sea, tienen que saber regulaciones del mar también. Permítame que alguien me está escribiendo. Y no sé qué es lo que quieren. Bueno, dice, en el chat de los facilitadores están diciendo varios profesores que no pueden entrar. Ya no quieren dar la última clase. Use the when you assume there is just one of something in that place, even if it has not been mentioned before. O sea, se ocupa the cuando usted asume que solo hay una cosa de eso en algún lugar, aunque no se haya mencionado antes. Por ejemplo, we went on a walk in the forest yesterday, ¿verdad? O sea, fui a caminar al bosque, ¿verdad? En El Salvador sí se veía bien particular porque bosques en El Salvador ya casi no hay, ¿verdad? Entonces, el bosque ya saben que solo hay donde hay bosques, ¿verdad? Y vaya, where is the bathroom, ¿verdad? Hay gente que asume que, digamos, en una casa solo hay un baño, ¿verdad? O por lo menos solo un baño disponible. Porque, por ejemplo, yo en mi casa allá, cuando vivía en San Salvador, nosotros teníamos 4 baños, pero había uno que nunca lo prestaba. Había solo uno que era el único que prestaba a gente de afuera. Porque el de mis hijos nunca se lo presté a nadie, ni tampoco el de allá arriba tampoco no se prestaba. ¿Verdad? Y entonces, solo había uno que era el que normalmente se prestaba y el otro que también se podía prestar, pero prefería que no mucho porque era el que estaba cerca de la cocina. ¿Verdad? Entonces, pero normalmente si alguien le pide a usted que si usted tiene 2 baños, hay uno que lo puede prestar y hay otro que normalmente no lo presta, ¿sí o no? Porque, por ejemplo, es más social. Ajá, hay, ustedes normalmente tienen un baño social en la casa, ¿verdad? Vaya, turn left and go to number 45. Our house is across from the Italian restaurant. O sea, tal vez en la zona solo hay un restaurante italiano. Y entonces, the Italian restaurant, ¿verdad? Ahora, ¿dudas o consultas hasta ahorita lo que hemos visto? A mí me pareció interesante estos temas que les he traído. Entonces aquí, use them in sentences or clauses where you define or identify a particular person or object. Vaya, now repeat after me. The man who wrote this book is famous.
The man who wrote this book is famous. I scratched the red car parked outside. I scratched the red car parked outside. I live in the small house with a blue door. I live in the small house with a blue door. Este, después dice, use the to refer to people or objects that are unique, para referirse a personas u objetos que son únicos. The sun rose at 6:17 this morning. The sun. Si a nosotros en el caso aquí del mundo, ¿verdad? Solo tenemos un sol, que es el que vemos salir, ¿verdad? Entonces, por eso podemos decir the sun. Nos referimos a ese sol. Entonces, you can go anywhere in the world. Puedes ir a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Clouds drifted across the sky. ¿Verdad? Las nubes cruzan el cielo, ¿verdad? No. Now, repeat after me. The sun rose at 6:17 this morning. The sun rose at 6:17 this morning. You can go anywhere in the world. You can go anywhere in the world. Clouds drifted across the sky. Use the before superlatives and ordinal numbers. O sea, the se ocupa antes de los superlativos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los adjetivos, que hay comparativos y que hay superlativos? Que hay diferentes grados del adjetivo. Entonces, antes de el superlativo se ocupa THE, o sea, the. Por ejemplo, this is the highest building in New York. This is the highest building in New York. O sea, el más alto edificio en Nueva York. The highest building in New York. I repeat, this is the highest building in New York. This is the highest building in New York. She read the last chapter of her new book first. She read the last chapter of her new book first. ¿Ustedes algunas veces hicieron eso con un libro? Ya lee el último. Leer el último capítulo primero. Capítulo. Yo no. Mis compañeras casi siempre lo hacían como porque para no leerse el libro, ¿verdad? Pero yo no, yo a mí siempre me ha gustado leérmelo de principio a fin, ¿verdad? Ir descubriendo. Al menos para se ubicaba uno más o menos en cómo empezaba y cómo terminaban las cosas. No, a mí me gustaba leerlo todo. Incluso a mi hermano, porque a él nunca le gustó leer, a mí me ponía a leer las obras de él. O sea que yo apenas iba, qué sé yo, a sexto grado y ya estaba leyendo obras de tercer ciclo. Cuando yo estaba en tercer ciclo ya estaba leyendo obras de bachillerato, o sea, porque me leía las mías y me leía las de mi hermano. Y como los profesores daban como listado, ¿verdad? Entonces, en lugar de escoger el mismo listado que había escogido mi hermano, yo escogía otro para, así yo leía los que se leía mi hermano y además me leía otros más. Siempre me ha gustado leer. Pero también por eso tengo buena ortografía. O sea, la mejor forma de mejorar su ortografía es leyendo buenos libros. Porque si se pone a leer solamente, ¿cómo se llama? Facebook y Twitter, va a terminar con la ortografía peor. Bien.
Entonces, yo creo que con eso es todo. ¿Sí? Solo, bueno, creo que... Sí, ahí terminamos. Para... Entonces ahora vamos a regresar al... Lo que les dije de que les iba a dar chance al final, si nos quedaba tiempo. ¿Verdad? Empiecen a hacer estos ejercicios. Estos. Copienlos o los hacemos así verbalmente. ¿Cómo lo prefieren? ¿Verbalmente o los hacen primero y después me lo dicen? Veamos. ¿Cómo prefieren? ¿Los hacemos verbalmente o los hacen primero por escrito? Quizá verbal, ¿verdad? Por el tiempo. Sí, quizá verbal. Vaya, entonces, pero tengan ahí sus fotos a mano, ¿verdad? Vaya, en el segundo, ¿cuál sería el noun del que estamos hablando? House. Entonces, house ya saben que va al final. Entonces, ¿qué tendría que ir primero? Cantidad. ¿Y cuál es el que declara cantidad ahí? El que es el indefinite article. ¿Verdad? A large. A large old wooden house. A large old wooden house. Ahí vamos bien. Vaya, en el siguiente. ¿Qué es wooden? Wooden es de madera. De madera. Wooden, de madera. Ok. Vaya, en el otro, ¿de qué vamos a hablar en el otro? ¿Cuál es el noun? Apples, ¿verdad? Entonces, y en este caso, apples es más de uno, ¿verdad? Y entonces, en la cantidad que dice ahí, ¿cuál es el que habla de cantidad? Two. Entonces, ¿va primero two y después qué va? Beautiful. Two beautiful. Large. Green apples. Two beautiful large green apples. Ajá. Vaya, entonces el siguiente que está aquí, ¿de qué estamos hablando? Movie. Entonces, ¿cuál es el que está refiriéndonos a cantidad ahí? ¿Qué es lo que va primero? An. ¿Y después qué iría? An interesting new science fiction movie. Excelente. Así vamos. An interesting new science fiction movie. En este siguiente. ¿De qué estaríamos hablando? Del base es así base. Como quien dice base. Como un jarro, es un base, ¿verdad? Como un jarro donde vamos a poner alguna flor o algo, ese es un base. Vale, entonces, ¿qué iría primero? Aquí le falta un espacio entre old y a. A beautiful
All green base. A beautiful all green base. All green base. Excellent. Vaya, y entonces, en el otro, ¿de qué estamos hablando? Short. No. Coat. Es abrigo. Coat. Abrigo. Entonces, ¿qué? La cantidad que dice que es de abrigo. A short red plastic coat. Acuérdese que el material del que está hecho es casi de los últimos. Entonces, a short red plastic coat. Excelente. Vale, y entonces, aquí de qué estamos hablando? Carpet. La carpet. Y un carpet, ya saben qué es. Una alfombra. Es una alfombra, excelente. Entonces, empieza siempre con la cantidad, ¿verdad? Entonces diría a all beautiful carpet blue. No, primero iría a beautiful all blue carpet. Exactly. Así va. Y entonces en el otro estamos hablando del puppy. Entonces, puppy va al final. Entonces, ¿cuántos puppies son? Solo es uno, ¿verdad? Entonces diría a sweet little black puppy. Así va. Bien, y ahí ya. Ya ven que son bien inteligentes y que las pudieron hacer. Lo que no querían era escribir. Bien, entonces, ¿alguna duda o consulta de lo que hemos estado viendo ahora? Acuérdense que esto es una clase extra, ¿verdad? O sea, es algo que yo considero que algunas veces hay profesores que no les gusta explicarlos. Por ejemplo, ¿quiénes sabían que había un orden de adjetivos y que podían haber más de un adjetivo en una oración? No, lo que pasa es que a veces cuando yo veo algunos párrafos o leo o he visto, decía, bueno, ¿por qué esa secuencia? Pues que a veces uno dice bien extraña, ¿verdad? Y la hay así como en desorden, pero realmente tiene un orden gramatical. Yo realmente no lo sabía. Lleva un orden que siempre debe llevar el mismo orden. O sea, aunque a nosotros algunas veces no nos suene lógico, ¿verdad? Pero para ellos sí. La verdad es que es mejor que lleven cierto orden, porque así usted sabe dónde debe de escribir qué, ¿verdad? No cada quien va a poner lo que le dé la gana como quiera que sea. En español no tenemos eso. O sea, en español nosotros los adjetivos los podemos poner como nos dé la gana. No hay un orden lógico que tiene que llevar en la oración los adjetivos. ¿Verdad? O por lo menos a mí no me lo han enseñado. A mí no me lo han enseñado así, que debe de llevar cierto orden los adjetivos. ¿Verdad? Entonces,
Vaya. Y bueno, lo interesante que nos queda para sí, retroalimentar este material. Esto se lo voy a mandar al WhatsApp, igual que les mandé todo lo anterior, ¿verdad? Entonces, también aquí esto del el indefinido y el definido, nadie me lo pidió, pero yo dije. Sí, también había un que a mí se me escapó también el uso del tú. Ah, del tú. ¿Del tú también o del tú teo? No, del teo. Ajá, es que esa es una, tiene varios usos, ¿verdad? Tiene varios usos. Bueno, tal vez nos vemos para la próxima clase, entonces ya sabemos que hay que para agregarlo. Ajá, porque también, también hay otros, por ejemplo, está el tú, el at. El at, sí. Eso le iba a decir, teacher, que hay como una diferencia para usar el in, el on y el at. Sí, sí la hay, sí la hay. Y hay muchas veces se ocupan para hablar de tiempo y de lugar y de otras cosas. Sí, sí, sí. Entonces, eso lo podemos apuntar como nota mental para la próxima, ¿verdad? Si acaso nos vemos en la próxima, recuérdenme de que esto es lo que vamos a ver por último, ¿verdad? El uso. ¿Podría ser usted la próxima teacher again? Es muy probable. Es muy probable, o sea, todo depende de lo que ellos decidan, ¿verdad? La gente que lo contrata a uno, pero normalmente dejan como los dos grupos así, o sea, le dan a uno un grupo y después el mismo grupo se lo vuelven a dar después, como para llevar una continuidad, una secuencia. Ajá. Uh-huh. Y como en el caso de ustedes, como que dio resultado porque todos terminaron más del 80% de la plataforma. Entonces, me toman como que sí di resultado con este grupo, porque ustedes cumplieron con lo que tenían que hacer. ¿Verdad? Bueno. Uh-huh. Felicitaciones también para usted. Sí, bueno, la verdad que ahí los que han hecho el trabajo son ustedes, ¿verdad? O sea, yo solo he estado aquí queriéndoles apoyar, ¿verdad? Y recordándoles y motivándoles, incentivándolos, ¿verdad? Pero los del trabajo son ustedes y se los agradezco, ¿verdad? Porque ¿cómo se llama? Yo sé que para ustedes es trabajo extra, pues, ¿verdad? Thank you very much. Okay, you're welcome. And okay, maybe we can see each other in another course. Y si no, ahí guarden mi teléfono y siempre me tienen a la orden, ¿verdad? Thank you. Que Dios me lo bendiga. Okay. See you later. Muchas gracias. Bye bye. See you. May God bless you. Bye bye, teacher. Bye bye. Good luck. Thank you.